Amigos de BPI TV, es un placer estar con todos ustedes en exclusiva. Además, nos trasladamos todo el equipo de BPI TV para el canal de La Colina Venevisión para tener una entrevista muy íntima de lo que será el Miss Venezuela 2020. A pesar de todo lo que estamos viviendo, pues, como país, como nación y a nivel mundial, además, se hizo un trabajo maravilloso para poder llevar este magno evento para todos ustedes. Además, que yo siento que Venezuela es un país, y estoy seguro de eso, es un país de mises, de belleza, de estos, estos eventos especiales para todos ustedes. Y estoy precisamente con Nina Cecilia. Ella es la gerente general de Miss Venezuela hace 3 años aproximadamente. Pero además quiero mencionar esas profesiones que tiene Nina, porque ella es musicólogo. Además, tiene la especialización en gerencia de proyectos y también en gerencia financiera. Así bienvenida es. A BPI TV, bienvenida bueno, a este canal, que además te agradecemos muchísimo el tiempo de estar con nosotros. Nina, gracias, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, Jonathan. Gracias a BPI. Un saludo desde ya para todos ustedes. Para mí es un honor, un gusto estar compartiendo estas horas, porque estamos apenas a horas de este maravilloso Miss Venezuela 2020, que hemos preparado con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Digo, siempre he dicho que este Miss Venezuela ha sido un ejercicio enorme de creatividad, porque cuando me preguntan qué ha pasado con la pandemia, cómo hemos hecho, simplemente desde el punto de vista gerencial, ¿qué hace uno? Bueno, uno se marca su meta, su objetivo, y después el objetivo era hacer el Miss Venezuela. Nunca estuvo planteado no hacerlo. Y después giramos y decimos, bueno, ¿con cuántos recursos contamos? Y lo que hicimos, bueno, fue con los recursos que teníamos, pues alcanzar ese objetivo, y aquí estamos hoy en este maravilloso día. Ya falta poquitico, sí, falta precisamente un poco para que todos podamos saber quién es la mujer más bella del país. Y además, como lo dije anteriormente, hay una maquinaria detrás de ti para que esto se pueda llevar a cabo, Nina. Pero quiero irnos un poco hacia el pasado, cuando ustedes agarraron al Miss Venezuela como organización. Jacqueline Aguilera, María Gabriela Isler y tú, Nina Cecilia. ¿Podemos hacer como un balance desde el 2018 hasta acá? ¿Cuál sería ese balance, mejor dicho, de tantas cosas que han ocurrido en esta organización? Sí, obviamente hemos aprendido. Es una, a pesar de que yo he tenido la oportunidad de estar con la organización durante 30 años a nivel gerencial en diferentes empresas, en paralelo manejando todo lo que es el tema artístico de preparación de mises, reinas, etcétera, porque también tengo una masterclass de imagen y estilo que he tenido la oportunidad de dar en Venezuela y en varios países en el exterior. Hay un equilibrio entre esas dos cosas. El área gerencial de Miss Venezuela ha tenido un reto muy, muy grande. Ha sido un reto muy grande porque, también lo he mencionado en otras ocasiones, hemos estado empeñados en rescatar, en el rescate de la marca, en el rescate de la institucionalidad como marca, sin desmerecer todo el trabajo extraordinario que se hizo con Miss Venezuela y con Mises y Reinas en años anteriores. Por favor, aplaudimos todos esos éxitos. Sin embargo, el reto nuestro era volver a lo que es un trabajo un poco más corporativo, un poco más institucional, un poco más empresarial en cuanto a normas, procedimientos, etcétera. Y cuando empezamos nosotros, bueno, había que aprender muchas cosas, porque cada una tiene un know-how. Nuestra Jacqueline Aguilera, directora de imagen, pues tiene su, su know-how en su área. Había que volcar ese know-how en el Miss Venezuela. Lo mismo María Gabriela, que es nuestra directora de Relaciones Públicas y Formación. Y bueno, había que trabajar en equipo. Yo como gerente general me siento a veces un poco como ese director de orquesta que tiene que estar pendiente que todo lo que sucede, que todos los instrumentos estén afinados, estén a tiempo y que el resultado final sea armónico. Yo pienso que ha sido positivo, los resultados están a la vista. Hemos tenido unos Miss Venezuela un poco accidentados, porque todos conocemos el primer año el incidente que tuvimos con la representante a Miss Mundo. El segundo año tuvimos atravesada esta situación política que se exacerbó justo en el momento en que también teníamos los ensayos y la producción. Y este año, bueno, pues con esta pandemia y con esta declaratoria de cuarentena, que todo se ha complicado desde el punto de vista operativo, más no desde el punto de vista ni conceptual, ni de estrategias, ni creativo, ni de alcanzar esos objetivos. Eso ha seguido firme allí y creo que sí, que lo hemos conseguido. Y hablando de eso, Nina, que bueno, han tenido aciertos y desaciertos como toda organización, yo creo que a nivel mundial, ¿por qué crees que de alguna forma ha sido tan mencionado a través de redes sociales la organización Miss Venezuela desde el 2018 para acá? Bueno, con las declaraciones que acabas de decir que hizo Talía Albino en algún momento, Stephanie Gutiérrez, Verusca Lulizable, ¿por qué crees que han pasado ese tipo de cosas dentro de la organización a partir de que ustedes entraron?
¿El Miss Venezuela es parte de la esencia del venezolano? Esa pregunta es como que tú me preguntes a mí, ¿por qué la gente habla tanto de un Caracas Magallanes? Okay. Bueno, es más o menos lo mismo. El Miss Venezuela forma parte de la sangre del venezolano, de la piel del venezolano. Nuestras reinas han dado que hablar a nivel mundial, entonces es imposible que una situación que se presentó con una de nuestras primeras reinas, que tuvimos que manejar y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, desembocó en la demanda, etcétera. Al año siguiente, ese mismo año, con la siguiente representante, pues una representante que fue escogida, seleccionada y preparada por la administración anterior, que nosotros recibimos con todo el amor del mundo, pero que obviamente no es lo mismo cuando tú las conoces desde el momento en que se postulan. Entonces, por eso digo yo que hemos aprendido muchas cosas, pero siento que estamos cada vez más sólidas. Siempre hemos estado claras, particularmente siempre he estado clara en lo que nosotros queremos buscar. Nosotros queremos seguir encontrando mujeres, en primer lugar, hermosas, porque esto es un concurso de belleza. Entonces, el tema del empoderamiento complementa esa belleza, el tema de la inteligencia, de las capacidades internas, etcétera, pero no nos olvidemos que esto es un concurso de belleza y eso es lo que queremos mantener y promover. Y eso fue lo que hicimos durante esta selección y creo que a la vista está que tenemos un grupo de 22 candidatas extraordinario, maravilloso, no solamente bella físicamente, sino con unas capacidades intelectuales, personales, de desarrollo increíbles. O sea, me gustaría, que yo sé. ¿Sabes qué? Me gustaría hacerle esta misma pregunta a Jacqueline Aguilera y María Gabriela Isler, pero no están acá, pero quiero hacértela a ti. A ver. ¿Cómo manejas tú esa crítica, Nina? ¿Cómo tú, emocional, física, espiritualmente, manejas esa crítica? Porque es dura, o sea, entrar de alguna forma a las redes sociales y ver Nina Cecilia, María Gabriela Isler, Jacqueline Aguilera, lo que pasa con las Misses, y todo gira alrededor a ustedes, y evidentemente la gente... Y esto lo digo de manera muy personal, la gente cree que a veces esto no afecta, pero sí realmente afecta directamente al ser humano y a la persona. ¿Cómo tú precisamente manejas esa crítica? Yo lo tengo clarísimo, porque para mí es como un tamiz. Yo no quiero referirme peyorativamente a nadie, por favor, con todo respeto, pero depende de quién viene la crítica. Okay. Entonces, yo sí soy de las que leo todo lo que escriben en redes sociales. Me gusta leerlo, me gusta analizarlo, me gusta aprender, me gusta corregir. De hecho, el traje de Isabela Rodríguez el año pasado, el traje típico, fue idea de alguien que escribió en redes sociales, un misólogo, por cierto. El haber hecho la asignación de estados el primer año de manera aleatoria, cosa que no gustó, se cambió al año siguiente porque fue una crítica importante de las redes sociales que eso no gustó, entonces hubo que corregir. Pero cuando los ataques son a nivel personal, a nivel de que tú sabes que sientes que es como una pasión o como algo emocional más que racional, pues yo generalmente trato de tamizar porque veo, como te digo, de dónde viene la crítica. Si la crítica viene pues de una persona con ciertas fortalezas, con cierta trayectoria de la que tú digas, bueno, de aquí puedo aprender, de aquí puedo sacar algo importante, pues muy bien. Pero si no, sencillamente, hasta algunas veces hasta me da pena, porque veo que gente, cuando entro en sus perfiles, gente que está muy sola, gente que tiene muy poquitos seguidores, gente que de pronto no están en el país, están en el exterior y quisieran estar aquí compartiendo con nosotros, y siento algunas veces que es una manera hasta de drenar otros sentimientos y los drenan por allí. Pero realmente trato de que no me afecte personalmente y trato sí de tomar todo aquello que sea una crítica que efectivamente se pueda incorporar y que nosotros la podamos incorporar a este proceso y que lo que haga sea sumar. Pero de resto, pues no, la verdad que estoy muy feliz con lo que estamos haciendo, absolutamente convencida de que lo estamos haciendo bien. No quiero que suene egocéntrico, sino que tenemos unas estrategias, tenemos un comité, tenemos un directorio, somos una empresa, evaluamos lo que estamos haciendo. Esto ya no es casualidad. Esto ya no es el gusto de una persona, lo dije y lo repito, en el Miss Venezuela ya no está el que es amigo de nadie, está el que tiene talento, que puede que sea amigo de alguien, eso no exime, pero a eso me refiero. Aquí ya no hay razón para estar a menos que verdaderamente demuestres que tienes las capacidades, que respetas la norma, que te apegas a nuestro código de ética y conducta y que tienes talento suficiente para formar parte de esta gran familia
y de esta gran marca que se llama Miss Venezuela. Yo creo que además hay que tener mucho temple para de alguna forma afrontar todo esto que vemos a través de redes sociales. Nina, hablando un poco sobre el jurado, hay muchas dudas a través de redes sociales, las pude leer antes de llegar acá, sobre de cómo realmente se elige la nueva soberana del país, los porcentajes, el jurado, la organización, el jurado que va a estar allí en vivo. ¿Cuáles son esos porcentajes para llegar a esa ganadora o esas tres ganadoras? Obviamente no me lo sé de memoria en este momento, tendría que tener esas tablas delante, pero desde el primer día que nosotros asumimos el cargo, fue un empeño personal, diría yo, pero fue secundado y apoyado inmediatamente por todo el comité y el directorio. Siempre he considerado que es un poco injusto para las Misses ser calificadas única y exclusivamente esa noche final o esa pequeña entrevista de jurado sumada a la noche final, porque no creo que se vea con el tapabocas, pero hay aptitudes con P y hay actitudes con C que hacen a una reina y que probablemente un jurado en un par de horas de un show tiene capacidad para evaluar ciertas cosas, un dominio escénico, un brillo maravilloso en lo externo, exacto. Pero hay muchas capacidades, muchas cualidades que debe tener una reina hoy en día, que la única manera de evaluarlas es ongoing, o sea, es todo el tiempo. Responsabilidad, puntualidad, seguimiento de instrucciones, respeto a la norma. Hay una cantidad de cosas que es imposible que un jurado solito califique. Entonces, desde el primer momento, además que en los concursos internacionales es así. Todos sabemos que en los concursos internacionales las chaperonas tienen un factor fundamental en esa votación. El equipo de trabajo con el que se pasan semanas trabajando las Mises tienen una influencia importante en el feedback que reciben esa decisión final. Pero un porcentaje no es más alto que el otro, sino que todos lo complementan. Todo está complementado, porque todas esas características son importantes, y sobre todo importantes hoy en día. Entonces se evalúa el equipo de la quinta, evalúa a toda la gente de medios digitales que trabaja con ellas, evalúa a la gente del canal de producción, también tienen evaluación, evalúan sus profesores que han estado trabajando con ellas durante semanas, durante meses, evalúa el jurado calificador, tanto en la entrevista con el jurado como en la noche final. En este caso, como ya he explicado, al no haber un show en vivo, ellos terminaron la entrevista con el jurado y tuvieron la oportunidad de ver cada uno de los desfiles de ellas, que es lo que va a disfrutar Venezuela esta noche. Y entonces, bueno, ese va a ser el resultado final. Por eso yo comentaba el otro día que obviamente hay una sensación en redes de una u otra candidata, pero lo que percibe el jurado o lo que se conoce de esa candidata a lo mejor en quinta o de lo que se conoce de esa candidata en producción, de creatividad, de seguimiento de instrucciones correctamente, bueno, la suma de eso es lo que hace que esta noche conozcamos a tres reinas maravillosas, que yo estoy segura que van a ser tres reinas hermosas, porque, como les dijimos desde el primer momento, nosotros no las estamos preparando para un Miss Venezuela. Nosotros todos estos meses las hemos estado preparando desde ya para cualquier concurso internacional. Nuestra preparación es bien ambiciosa. Así que cualquiera de las 22 candidatas son fiel muestra de nuestra canción, cualquiera de ellas podría ganar. No, y además que estamos ansiosos de ya saber cuál va a ser esa ganadora, porque ya también en redes sociales se ha visto ese top 5, ese top 10, que bueno, uno, los misólogos, personas profesionales y el país entero también siempre dice, a mí me gusta ella, me gusta aquella porque es bella, porque ha demostrado, Jonathan, cosas en redes. La cantidad de misólogos que dicen, es increíble que por primera vez no estoy claro. Entonces se atreven a soltar un top 5, pero dicen, pero no estoy seguro todavía, ¿sabe? Eso me parece genial, porque significa que tenemos unas mujeres maravillosas que de verdad, efectivamente, cualquiera de ellas puede ser la representante de cualquiera de esos tres lugares importantes que vamos a conocer. Nina, y hablando de ese jurado que no lo vamos a tener en vivo, que hace poco se dio cara con las Mises, donde, bueno, ellas les hacían varias preguntas, donde tenían ese feedback con el jurado, que yo creo que es una de las partes más difíciles como Mises tener, o como Mises, como cualquier persona del medio artístico, eso es como un casting, básicamente. Totalmente. Lo que están teniendo allí, a enfrentarse con una persona que te va a evaluar. Pero además, quiero mencionar, pues, lo que se colgó muchísimo a través de redes sociales, que fue una de las jurados, Yaira Redondo, donde fue muy polémica, tal vez, la forma de actuar dentro del jurado, que fue prácticamente la única persona que se señaló que el público entero, el país entero,
no estuvo de acuerdo con su actitud dentro del jurado. Primero, yo quiero saber por qué la decisión de tenerla ella dentro del jurado, conociendo tal vez su personalidad a través de redes sociales, y cuál fue la postura de ustedes como organización después de lo que pasó. O sea, cuál fue la postura de ustedes decir, oye, estuvo bien, no estuvo bien, ¿qué pasó allí realmente? La selección del jurado es un proceso complejo, porque tienen que ser personas que, de probada capacidad, de probada trayectoria, etcétera. Yo formé parte en los inicios de esta propuesta de diferentes jurados, pero la decisión final se toma en un comité, en un directorio un poco más ampliado. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de proponer personalidades de diferentes áreas, y cada una de las personas que forman parte de esa decisión final de jurado pues hizo sus propuestas. Yo debo confesar que a Shairi pues no la conocía personalmente, tampoco conocía de su carrera, lo confieso aquí, la conocí personalmente. Me pareció una persona súper extrovertida, con una tremenda energía, una bonita energía antes de ese impasse con nuestra candidata. La propuso otra persona nuestra, otra persona del directorio, y la propuso Gabriela, pues, para no andar con misterios, que entiendo que sí conocía un poquito más su trayectoria. Yo siento que nadie hace las cosas de mala fe. Yo parto del principio de que uno va por la vida haciendo las cosas bien. Yo no creo que nadie vaya por la vida exprofeso, ofendiendo a nadie, ni agrediendo a nadie, bueno, ni haciendo las que cosas hay personas mal. También que... Bueno, no lo sé. Yo debe ser que fui criada sí. Así positivamente. Entonces, yo dificulto que ella premeditadamente dijera voy a ofender, agredir y voy a maltratar o qué sé yo. Ella comenzó a hacer una pregunta. Yo también confieso que traté de mantenerme al margen, a pesar de que estuve presente, estaba un poco más coordinando la actividad general, y me mantuve un poco al margen para no estar allí como escuchando respuestas, sino siendo un poco más un apoyo de nuestras mises previo a la entrevista y posterior a la entrevista. Por lo tanto, no lo viví en ese momento, sino que lo vi después en redes sociales. Siento que ella intentó como tratar de tal vez imponer su estilo. De imponer allí. Su estilo o de ver cómo reaccionaba nuestra miss, o de tratar de buscar una respuesta a su manera de ser o de ver la vida. Por lo que vi en las redes sociales, nuestra candidata se mantuvo muy serena, respetó su opinión, pidió que respetaran la de ella. Yo lamento muchísimo que se haya generado toda esa avalancha de comentarios negativos. Y obviamente son cosas, bueno, que son esas cosas que a futuro debemos revisar, corregir y mejorar, en el caso de que haya necesidad de mejorar. Sin embargo, yo siento que eso fue una pequeñita parte de lo que fue ese día maravilloso de jurado, porque estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 22 jóvenes, 9 miembros del jurado haciendo preguntas, y no podemos catalogar una entrevista de jurado y un resultado maravilloso, bueno, por ese momento en el que Shairi hizo esa pregunta específica. La verdad que sería injusto, porque el jurado para nosotros en general fue un jurado de muy altísimo nivel. Las preguntas eran para mí muy interesantes, muy importantes, algunas que sacaron, bueno, lo mejor de cada una de nuestras candidatas. Nina, ¿qué pasará con las electas hoy en el Miss Venezuela, considerando que este año no habrán concursos internacionales, Miss Universo, Miss World, Miss International? Estas tres candidatas, ¿a dónde irán? O ustedes evidentemente ya tienen una planificación, pero el país entero quiere conocer ese resultado. Sí, ellas tienen ya cada una, pues aspiramos que vayan a cada una a sus concursos internacionales, a Miss Universo, a Miss Mundo, a Miss International. Ya Miss International anunció que suspendió la celebración, pero no la edición del certamen. La van a realizar el año que viene, en el segundo semestre del año, lo mismo con Miss Mundo. En el caso de Miss Universo, hay algunos comentarios, no hay nada oficial todavía, que pudiera ser en el primer trimestre del año. En todo caso, nosotros vamos a iniciar lo antes posible su formación. Vamos a continuar reforzando todo lo que hemos venido trabajando con ellas a nivel de formación, todo lo que tenga que ver con su mejoramiento o reforzamiento de su aspecto físico, todo lo que tenga que ver con idiomas en caso de que ellas no dominen el inglés, o que lo dominen y lo sigan perfeccionando. Me encantaría poner a estudiar japonés a la que le toque ir a Japón, para que se nos luzca allá cuando le toque estar en aquellas tierras.
Por lo tanto, vamos a trabajar de una vez con ellas, vamos a comenzar a preparar. Tenemos mucho más tiempo, tenemos muchos más meses de trabajo, pero aunque no lo creas, Jonathan, esto pasa así. O sea, sí. En 2 minutos vamos a estar nuevamente haciendo una EPI, nuevamente escogiendo candidatas y en paralelo preparando reinas. Y en menos de nada vamos a tener los concursos internacionales. Así que esto no puede parar. ¿Qué pasará con el comité, Nina? El año que viene ya se sabe si habrá cambios dentro del comité del Miss Venezuela. Eso no está planteado. Ustedes como organización no se ha planteado todavía esa información. No, eso no está planteado. La verdad es que, bueno, lo voy a decir aquí. Yo sé que hace falta mover las redes. Yo converso con algunos misólogos y cuando yo eventualmente con alguno le digo, oye, tú sabes que eso no es cierto. Ay, perdón, señora Nina, pero usted sabe que hay que mover las redes. Entonces, por eso yo algunas veces paso por allí, veo las cosas y pues muchas, la gran mayoría de las cosas me da mucha risa, porque bueno, son cosas que evidentemente no están pasando. Me da un poquito de pena la gente que lee esas cosas y sabiendo uno que no son ciertas, la gente responde con una pasión y con una cosa terrible. Eso sí no me parece correcto, no me parece serio, no me parece que debería ser. Pero bueno, es parte de la forma en que se manejan las redes sociales, que tienen muy poca regulación, y bueno, y la gente es libre de manejar sus cuentas como quiere. Pues. Ahora que me comentas eso, quiero aprovechar para preguntarte pues una pregunta muy sensible, ¿no? Realmente, pero que también se comenta mucho a través de redes sociales. ¿Hay unión realmente en ese trío de la organización Miss Venezuela? Sí. María Gabriela Isler, Jacqueline Aguilera, tú, ¿ese trío está unido, compenetrado? Sí. ¿Tienen muy buena relación? No trabajamos día a día, no nos hablamos todos los días como de pronto en una organización cuando estás en la misma empresa físicamente cerca de oficinas, entonces trabajas con el gerente de planificación, el de recursos humanos y el de tecnología y te estás constantemente viendo, pero cada vez que tenemos que atender algo que tenga que ver con el comité en pleno, tenemos una excelente relación. Voy a explicar algo para que el público lo entienda. Gabriela Isler es nuestra directora de Relaciones Públicas y Formación. Ella maneja todo lo que tiene que ver con franquicias, maneja todo lo que tiene que ver con comunicaciones, con formación, el planteamiento de formación de las MISES. En el caso de Jacqueline, ella nos hace la propuesta, ella propone diseñadores, estilistas, maquilladores, propuestas de fotógrafos, etcétera. Pero bueno, después hay un trabajo operativo, ya gerencial, de ejecución, que tomando como input toda esa información, bueno, tenemos que ejecutar. Entonces, no es que estemos constantemente trabajando juntas. Por eso algunas veces la gente dice, bueno, pero ¿y dónde está fulano? ¿Dónde está? Bueno, están haciendo su trabajo. Están haciendo el trabajo para el cual fueron convocadas, tanto Jacqueline como Gabriela. La selección de los diseñadores la hicimos en conjunto. Tuvimos que hacer varias reuniones aquí justamente cuando estábamos revisando bocetos, porque Jacqueline estaba en Miami, Gabriela estaba en Valencia y yo estaba aquí. Y bueno, el trabajo fue a través de plataformas digitales, revisábamos bocetos que yo los tenía en físico y los revisábamos en forma digital. En fin, el trabajo es el necesario para avanzar y a las pruebas me remito, porque aquí están los resultados, que son unos resultados extraordinarios. Nina, ya para cerrar, porque estamos ansiosos realmente de conocer ese resultado final para saber quién será esa Miss Venezuela, Miss International y Miss World. Estamos así como ligando los dedos. Yo también tengo mi top 5, no te lo voy a adelantar. Deberías decirlo. No. Mira, deberías decirlo, puedo decir dos. Yo tengo Distrito Capital y Zulia. Ajá. Me parece, bueno, además yo soy zuliano y usted sabe que a veces somos un poquito regionalistas. Ajá. Pero ese mensaje, Nina, para esas personas y ese público en general, que a pesar de la situación, sí, sigue pues creyendo en el Miss Venezuela, sigue creyendo en la organización, y además en ese concurso que ha sido como un emblema para todos los venezolanos a nivel mundial. Ese mensaje que para las personas que tal vez no terminan de aceptar que el Miss Venezuela pues evolucionó, hay otra, sí, organización, estábamos acostumbrados de alguna forma a algo hace muchísimo tiempo, sí, muchísimos años, que se hizo un gran trabajo también que hay que reconocer, y lo reconociste así también es a inicio de la entrevista, pero sí, ese mensaje para que las personas pues terminen de madurar y aceptar que la organización pues evolucionó y ahora buscan también una reina con propósito, que tenga, sí, que tenga esas cualidades completas que ustedes buscan. Voy a tratar de ser concreta en lo que voy a decir, porque no quiero que se me escape ninguna de las dos ideas. En primer lugar, efectivamente, esta filosofía que hemos implementado de unos años para acá se va a mantener. Nosotros exigimos como filosofía respetar nuestro código de ética y conducta y convivencia, respetar la norma,
avanzar dentro de los parámetros que son corporativos, queremos hacer crecer a la marca como marca a nivel nacional y a nivel internacional. Eso nos ha fortalecido, hemos tenido, se nos han acercado innumerables marcas que quieren aliarse al Miss Venezuela porque están viendo la fortaleza como marca y que no hemos parado y que seguimos adelante. El Miss Venezuela siempre va a tener, no se asusten, siempre va a tener ese ingrediente emocional, esa alegría, esa chispa que ha tenido el Miss Venezuela. Eso no se va a perder nunca, va a seguir vivo eternamente, pero siempre dentro de lo que es esa filosofía corporativa que nosotros estamos reafirmando dentro del Miss Venezuela. Eso va a ser así. Y otro mensaje final que quiero dar es, hoy que estamos apenas a horas de Miss Venezuela, es pedirles a todos que piensen, antes de escribir ese par de líneas en comentarios de Instagram, piensen en la cantidad de personas, no en nosotras, no en mí, ni en nosotros como comité, ni mucho menos, sino en la cantidad de personas que viviendo fuera, lejos de Caracas, estilistas y maquilladores que viven fuera de Caracas y no han perdido una sola pauta, hemos tenido más de 30 pautas de grabación, nuestros diseñadores, que muchos están en Venezuela, otros están en el exterior y de una u otra forma hicieron llegar hasta nosotros esos diseños maravillosos que van a disfrutar esta noche, el equipo técnico, que les pasa lo que le pasa a usted que me está viendo, que no tiene gasolina, que no consiguió, que consiguió una cola, que tuvo que hacer mercado o salir a buscar la medicina de la mamá y no llegaba a tiempo de la pauta y ha hecho un esfuerzo enorme por lograr este resultado final. Ese esfuerzo de creatividad que hizo la gente de producción, de Ricardo, el Pollo, para brindarles a usted, nosotros, el equipo de La Quinta, que somos muy poquitos, no es una batería de gente enorme, somos 5 personas máximo, que trabajamos día a día con esa emoción y con ese esfuerzo. La verdad es que sí esperamos que el resultado final, obviamente no es un show como el que se hacía en el Poliedro de Caracas, estamos hablando de un programa que es postproducido, con una edición maravillosa, pero que tiene todos los ingredientes, desde el punto de vista de vestuario, de preparación de las mises, de visual, de su arreglo, todas las personas que de una u otra forma nos apoyaron y colaboraron e hicieron alianzas comerciales con nosotros para estar presentes en este escenario maravilloso de Miss Venezuela. A todos ellos gracias. En todos ellos le pido que piensen cuando vean el resultado final y lo único que yo aspiro de verdad es que lo reciban con tanto cariño como nosotros lo hicimos. O sea, que lo reciban con esa emoción con la que nosotros día a día estábamos aquí y como vieron en uno de los videos cuando el Pollo dice, ok, vamos a hacer una pausa aquí porque realmente se nos fue la luz. Eso nos pasó un montón de veces. La sonrisa nunca se borró del rostro de nuestras reinas. La sonrisa nunca se borró del rostro de todo nuestro equipo de trabajo, medios digitales, fotógrafos, espero que no se me olvide nadie, profesores, todo ese equipo de gente maravilloso que está apuntando a un solo objetivo, a tener un Miss Venezuela maravilloso, porque como me gusta cerrar siempre, hashtag el Miss Venezuela es Venezuela. Gracias, Nina. Gracias por el tiempo con nosotros. Para nosotros acá en BPI TV es un placer estar contigo, que hayas respondido todas nuestras preguntas con demasiada tranquilidad. Gracias por tu buena energía. Y a ustedes en BPI TV también gracias por el tiempo de estar acá con nosotros. Vamos a esperar y cruzar esos dedos para que gane esa favorita que ustedes tienen en casa. Y me bueno, deben otras tres. Me a sintonizar. Te debo tres mises por allí, que las tengo en mi cabecita y en mi corazón, pero yo creo que una de ellas es la que va a ganar realmente. Ustedes, gracias por el tiempo. Y bueno, sigan disfrutando de la programación de @BPI TV. Búscanos en Apple TV. BPI TV está donde lo quieras ver. Sintoniza nuestra señal en Apple TV buscando el canal en la aplicación. No te pierdas ningún detalle. Disfruta de nuestro contenido de forma gratuita. Estamos en vivo siempre. Venezolano es encontrar siempre la forma de llegar a donde te están esperando.